tardes, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laura Elena Sada. Como siempre, un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información, comenzando con la imagen de satélite. La llegada de la nueva onda tropical número 32, la cual se desplaza sobre Quintana Roo. Este sistema estará potencializando las lluvias sobre Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. Además, este sistema viene acompañado de vientos con rachas, las cuales podrían estar llegando a los 60 kilómetros por hora sobre dichas entidades y el Istmo de Tehuantepec. Por otra parte, la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico estarán reforzando las lluvias sobre dichas entidades y también sobre el litoral del Pacífico mexicano. Dando un breve recorrido por todo el país, encontramos a Tuxtla Gutiérrez con 32 grados, Acapulco Guerrero registra también 32 grados centígrados, en el norte Ciudad Juárez, Chihuahua una tarde de 31 grados, Monterrey, Nuevo León 30 grados centígrados, cielos parcialmente despejados sobre el noroeste mexicano, Tijuana, Baja California una tarde fresca de tan solo 22 grados, Durango 24 y Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía está alcanzando los 25 grados centígrados. Sobre Sinaloa, esta tarde la temperatura está variando desde los 32 hasta los 39 grados centígrados. Mazatlán el día de mañana amanece con 23 grados. Ya en el transcurso de la tarde estará llegando a los 32 grados centígrados durante dos días consecutivos. La próxima semana tendremos la presencia de cielos totalmente soleados. Y para Culiacán se registran máximas de 38, mínimas que estarán descendiendo a los 20 grados centígrados. Ya sobre Guamúchil, las condiciones de cielo se van a mantener mayormente despejadas, mismas condiciones de cielo que prevalecen sobre Guasave, con temperaturas que irán desde los 18 hasta llegar a los 40 grados centígrados. A pesar de que ha disminuido la temperatura, continúan tardes calurosas para que no olvide estar bien hidratado. Y en el sector de Los Mochis, el termómetro estará alcanzando los 39 grados a la sombra el día de mañana, con temperaturas de mayor soleadas a total despejadas para este próximo fin de semana. La fase lunar continúa como cuarto creciente, salida 15:43, puesta de la luna 3:22 minutos, salida del sol 7:07 y la puesta del sol a las 18:46 horas. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que tenga una excelente tarde.